Hoy los vamos a llevar a conocer la Isla del Príncipe Eduardo, una de las tres provincias marítimas en Canadá y el último destino de este viaje en auto. Esta isla está ubicada en el Golfo de San Lorenzo, al este de la provincia de Nuevo Brunswick y al norte de la provincia de Nueva Escocia. Durante nuestro paseo por la isla, visitamos pueblitos pescadores, caminamos por playas de arena roja, nos alojamos en una mansión en una granja y comimos un montón de pescado, langosta y mariscos. Esperamos que disfruten este video y ahora vamos a conocer la Isla del Príncipe Eduardo. Hace un rato llegamos a la Isla de Príncipe Eduardo, Prince Edward Island, o como se conoce aquí en Canadá, PEI. Acabamos de llegar a la casa, comimos algo rapidito y antes que se nos escape el sol, salimos a ver algunas vistas y tomar algunos pequeños videos para que ustedes puedan ver un poquito también y acompañarnos en esta aventura. Y lo que hemos visto hasta el momento es increíble, magnífico. Esta isla es una isla provincia, porque es una provincia canadiense, pero es una isla, ¿no es cierto? Hemos cruzado el puente de la Confederación, Confederation Bridge, un gigantesco puente, una obra de ingeniería, pero increíble. Y bueno, sí, salimos aquí de la casa, estamos caminando por una callejita en el medio de las granjas, las chacras. Esta es una isla que la producción principal es la papa. Aquí la tierra es colorada, como en la provincia de Misiones, más o menos, ¿vieron así? Y la gran producción en esta isla es papa. Y la otra gran producción y la fama de esta isla es por la langosta marina, ¿no? La lobster. Los llevamos en una pequeña recorrida aquí por esta zona donde estamos, por las granjas. Una preciosura esto, una hermosura realmente. Así que sí, vamos a seguir caminando, vamos. Entonces pensamos que iba a ser una muy linda idea salir a caminar ahora que está atardeciendo. Lo que no nos dimos cuenta es que ahora es verano y los mosquitos, no sé, salen a esta hora. El sol se empieza a ocultar y aparecen los mosquitos y nos están comiendo vivos. George, el papá. Jorge, ¿muchas moscas? Moscas. Rompió unas ramas. Ay, y las está rápido. Usando para... Rápido, Jorge. Rápido. Son kamikaze, no son mosquitos. Okay. Son bombarderos los que nos están atacando. Está imposible. Nos levantamos temprano para salir a pasear por la isla. Nuestra primera parada, una playa para Togo. Ok, entonces la primera parada del día hoy es Gordon Cove Beach. Esta es una playita pública donde los perros están permitidos, bienvenidos. Como ayer fue un largo día de viaje, estuvimos en el auto por 5 horas por lo menos, manejando desde Cabo Bretón a la Isla del Príncipe Eduardo. Decidimos venir a la playa para que Togo pueda nadar, estirar sus patitas. Ahí está Togi, mírenlo. ¡Oh! Pero es una linda playita, arena roja, y somos los únicos acá. Tal vez sea un poquito temprano todavía, nadie ha salido a nadar. Pero sí, bien lindo, y también tenemos vistas del puente de la Confederación, que lo pueden ver ahí detrás nuestro. Este es el puente que cruzamos ayer, conecta la provincia de Nuevo Brunswick con la isla de Príncipe Eduardo. Y es el puente más largo del mundo, que cruza aguas que se congelan. El puente es 12.9 kilómetros. Y con este puente también les quería mencionar que es gratis para cruzar de Nuevo Brunswick a la isla de Príncipe Eduardo.
pero después cuando quieres irte, cuando quieres salir de la isla, ahí es cuando tienes que pagar el peaje, que son unos $50 por vehículo, algo así. ¿Y qué te parece hasta ahora? La verdad que lo que hemos visto hasta ahora es naturaleza pura y prácticamente no hay gente. Eso es lo que más me gusta a mí, no estar apretujado por las grandes masas de turistas, ¿no? Estamos solos nosotros, acá estamos en una playa que uno hasta donde le da la vista y no hay nadie. El Togo la está pasando súper bien porque va al agua y aquí no hay profundidad. Hay unos 150, 200 metros donde hay 20 centímetros de profundidad. Y allá atrás tenemos la belleza del puente de la Confederación, Confederation Bridge, que es el que cruzamos para entrar a la isla. Una obra pero majestuosa, ¿no? Faraónica, esta sí que es faraónica. ¿Dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a visitar un pueblito que se llama Victoria, Victoria by the Sea. También queremos probar langosta. Los lobster rolls. Ya, ya que estamos acá en la isla, hay que comer mariscos y langostas. Sándwich de langosta marina vamos a comer, que son muy famosos en la isla. De una linda aventura y familia de youtubers, los llevamos con nosotros a todos ustedes para que conozcan un poquitito también de la belleza de Canadá. Vamos. Nos vamos, vamos, vamos a disfrutar. Vamos. Después de pasear por la playa, manejamos al pueblo de Cavendish, donde la atracción principal es la casa de Anne of Green Gables, conocida en español como Ana de las Tejas Verdes. Este es un libro que fue escrito por la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery, y se trata de una niña huérfana que vive en el pueblo ficticio de Avonlea, en la isla del Príncipe Eduardo. Uno puede entrar a visitar la casa y todo está decorado igual como en el libro. Three, we're gonna make a wish. One, two, three. Bueno, recién terminamos de visitar la casa de Anne of Green Gables y ahora estamos en el bosque encantado. La verdad que hace mucho tiempo que yo leí esos libros, así que no me acuerdo la historia sobre el bosque encantado, pero es un lindo caminito. Creo que es 1.1 kilómetros, un caminito que va por el bosque, un lindo sendero. Y sí, nos estamos llevando a Togo de paseo y recorriendo este lugar. Ahí lo tienen, la casita de Anne of Green Gables. Mi papá no pudo entrar por el perro. No, los perros no los dejan entrar ahí adentro. Pueden entrar al parque y pasar por todo el área, pero no. Y si yo me voy, este se vuelve loco. Se vuelve loquito. Pero tienen lindos senderos para pasear, creo que hay dos. Sí. Uno que te lleva al bosque encantado y otro en otra dirección, no sé hacia dónde va. Así que los perros están bienvenidos con su cadenita, su leash. Un lindo lugar, parece un lugar de una historia. Salida de un cuento. Sí, salida de un cuento realmente. Yeah. Unos hermosos jardines llenos de flores, la casita de Anne of Green Gables, los establos. Está todo tal cual como uno lo veía en la serie. Aquellos que hayan visto la serie y los que no la vieron, traten de buscarla porque es súper interesante. Y si no, lean los libros también. También están los libros, ¿no? Entonces ahora ya vamos a salir del parque y nos vamos a ver si encontramos algo para comer. Langosta, estamos pensando langosta. El roll, el sándwich de cola de langosta. Así es. ¿Mm? Langosta marina, no langosta de estas que andan saltando entre, entre los pastos, ¿verdad? La langosta que vive en el mar, ¿no? Sí. O sea que vamos a ver si lo buscamos. Hay un lindo lugar a más o menos que media hora de acá. Sí, ahora creo que es, ya. Vamos Son a ir ahí. Las 11:30, o sea que media horita más llegaríamos justo para la hora del almuerzo. Y sí, vamos a seguir con la aventura, así que vámonos. Continuemos. De ahí manejamos al pueblo pesquero de Victoria by the Sea a comer langosta en un restaurante que nos habían recomendado. Bueno, para el almuerzo vinimos a almorzar en un lugar que se llama Lobster Barn, que nos recomendaron. Y vamos a probar este plato, el Lobster Roll. Vendría a ser un sándwich con la carne de langosta, un poquito de mayonesa, lechuga. Papas fritas. Viene con papas fritas.
También hay papas de camotes. Sí. Y sí, es un plato muy popular aquí en la isla. Yo nunca lo he probado en toda mi vida. Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Ya lo probaste o todavía no? No, mordelo vos. ¿Está bien? Wow. Eso está delicioso. Y la mayonesa es un poquito dulce. También tenemos tomates, me gusta. Fue una muy buena idea venir acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tal? Muy bueno. Y este plato, creo que fue $14. Así que es un buen precio, viene con papas. Y uno lo puede pedir como take out. Y lo puedes comer en un picnic, en la playa, donde sea. Nosotros estamos afuera del restaurante porque no había mucho espacio. Y encima tenemos el perro que no puede entrar. Así que $14 para take out, $18 si te sientas a comer dentro del restaurante. Estás mejor con el take out. ¿No? Muy, muy rico. Las papas también. Ese fue el pueblito de Victoria by the Sea. Victoria al lado del mar, ¿es lo que significa? Sí. ¿Te gustó? Oh, sí, lindas vistas. Ya. Yeah. Wow. Es un espectacular. Y es un pueblito muy pintoresco, sí. Es bien chiquito, son muy solo chiquito, dos sí. calles por dos calles, así sí. que se puede caminar a todos lados, hay una playa con sí. arena roja, dos restaurantes. Unos cuantos restaurantes. Sí. Ese lobster roll. Oh. Delicioso. Tenemos que decir delicioso. Recopado. Estuvo muy, muy bueno. También hay un faro. Sí. Y tienen tours, se pueden alquilar kayaks. Kayaks. Y sí, vale la pena visitar. Muy, muy lindo. Y ahora vamos a continuar. Esta chiquita playa. Chiquita playa, sí. Sí. Y ahora continuamos nuestro paseo por la isla. Sí. Al día siguiente amaneció un poco gris y con ganas de llover, pero igual manejamos al Parque Nacional del Príncipe Eduardo. Buenos días, es otro día nuevo aquí en la isla del Príncipe Eduardo. Hoy nos ha tocado un día gris de lluvia, pero igual queremos salir a pasear y visitar lugares, así que agarramos unos cuantos paraguas, manejamos hacia Greenwich y vamos a visitar una hermosa playa de arena roja aquí en el Parque Nacional Príncipe Eduardo. El pobre perro no está permitido en esta playa entre abril y octubre, tal vez sea porque los pájaros tienen sus nidos, así que el perro no estuvo muy contento. Pero ya casi llegamos a la playa y sí, les vamos a mostrar estos paisajes. Entonces hemos llegado a la playa de Greenwich dentro del Parque Nacional Prince Edward Island, el lugar que querías ver. Sí, sí, habíamos venido acá con la esperanza de que el togo se pueda dar unos lindos baños, pero cuando llegamos hay un cartel que dice los perros no están permitidos en la playa, porque según parece hay algún tipo de pajarraco que anda haciendo nidos por acá. Para que se den una idea, somos las únicas personas en la playa. Ya. Yeah. Uno mira para aquel lado, para yeah. aquel lado. El papá de Samuel, la única persona en la playa. Hasta donde da la vista, no hay nadie. Yeah. Eso les da una idea de la magnitud, de lo grande que es este país y de la poca gente que lo habita. Sí, no hay nadie. Fíjense, está vacía la playa, está toda para nosotros. Como todo no estaba permitido en esa playa, manejamos a un pueblito no muy lejos llamado Naufragio.
noche estamos preparando una rica cena acá en la casa que hemos alquilado en el Airbnb. Hoy manejamos bien lejos. Nos fuimos hasta Greenwich, que demoró como hora y media, y después tuvimos que regresar. Así que estábamos cansados, no queríamos volver a salir. Y Samuel sugirió hacer salmón con una salsa de maple y mostaza. Uh-huh. Así que eso es lo que estamos preparando ahora. Este es el maple canadiense. Es un syrup de arce. Arce es la planta. ¿Alce? Arce. Arce. Alce es el animal. Y la receta pide 1/4 taza de maple. Samuel agarró como un tazón de café, lo llenó de maple y lo puso ahí nomás. Así que creo que va a salir bastante dulce. Es una receta canadiense, vamos a ver cómo sale, ¿no? Y sí, eso es lo que estamos preparando. Entonces esta noche se está alargando un poquito de agua, está por largarse a llover. Así que nos vamos a apurar. Hoy no tenemos parrilla a carbón. Tenemos solamente lo que hay, es esto a gas. Y para mí medio como que... hay que hacerle un exorcismo para que no me contagie. Pero sí, tenemos que usar esto. Y estamos poniendo salmón. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer unos salmones con una salsa de maple. Sí. Que tiene maple, mostaza, mantequilla y algunas especias ahí. Y esto le va a dar un sabor espectacular, ¿sí? Así lo mojamos todo para que se vaya haciendo. Vamos a dejar un poquitito acá. Ahí la tienen. Despacito se va a ir cocinando. Después adentro tenemos unos lindos ostiones envueltos en panceta, en bacon. Así que sí, esta va a ser la cena. Aquí estamos con la otra parte de la cena. Los scallops. En español creo que son ostiones o... vieiras también les dicen, y como ven están envueltos en panceta, ¿sí? ¿Sí? Wow. Así que estos se tienen que freír acá, en un ratito van a estar listos y van a estar súper deliciosos. Y mientras tanto se está haciendo el pescado, hicimos una pequeña ensalada, ¿vieron? Y con eso nos vamos a arreglar, porque mañana a la noche tenemos sorpresa. Van a ver, vamos a hacer una comilona, pero de esas que hacen historia. Así que hoy tenemos que andar medio livianito, ¿vieron? Ahora vamos abriendo el vinito. Tenemos dos, que son argentinos. No, no, opa. No, oh, ok. Este es romano. Okay. Oh, the land of Dracula. Negro de Dragasani, seco. Castel Starmina. Vinarte, no. No sé qué uva será esta, Negro de Dragasani, 2016. Vamos a ver de qué está hecho. A ver si no sea todavía que sea la sangre de Drácula. Vieron que nos, la embotellaron y nos la vamos a chupar esta noche. Y el segundo que vamos a tomar es un Malbec del 2016. Este es Desquiciado. Sí. De Tupungato, Mendoza. No sé, el nombre medio raro, vieron, porque no sé qué... Nos chupemos esta botella y quedemos desquiciados todos aquí después. Vamos a probar este primero. El romano. Romano. Yo que me acuerde, el vino de Romania es bien bueno. Sí. Lo probamos cuando viajamos por ahí, unos años fueron atrás. A la Transilvania. Y al castillo de Drácula. Drácula. Oh. Wow. Sangre de Drácula. Drácula. Wow. Salud. Me están creciendo los colmillos. Lo refrigeraron al rojo. ¿Por qué? Muy bueno. Muy bueno. ¿Sí? Tiene un aroma como a cerezas. Ahora solo falta que la comida esté lista. Y tiene un gustito atrás bien particular. No lo puedo descifrar exactamente qué es. Yo no sé si realmente esto no le agregan un poquito de sangre. Se deja tomar. Bueno, lo vamos a tomar. Yeah, este yeah. Lo abrimos después. Voy a ver cómo anda el pescadito. ¿Dónde están los las vieires? En la mesa. Vamos a probar una, ¿no? Con el vinito. Aquí están, miren. Envueltas en panceta. Y las hicimos también con sirope de maple, de arce. Ya. Yeah. Y tiene un poco de vino blanco. Romero. Sal, pimienta. ¿Y qué más tiene esto? Eso fue. Eso fue todo, eso ¿no es cierto? Probemos. Ok, probemos una. Cuidado el... No. Tiene un escarbadiente esto.
Muy buena idea ponerle el maple ese. Maple es de mejor. Del vinito blanco. Se caramelizó el azúcar del sirup de maple. Y el vinito se evaporó. Espectacular. Yo también me como otra. No me resisto. Muy rico. Ok, gente. Esto ya está listo. ¡Au! ¡Au! ¡Qué muy lindo! Vamos a ver, lo vamos a poner en esta. That's that's dangerous. Necesitaría otra bandeja porque esta es muy chiquita. Caramelo puro es esto. Sí. El salmoncito. La comida está lista. Vamos a cenar ahora. El salmón con salsa de maple, mostaza, pimienta, sal, mantequilla. ¿Cómo sí. está? No sé, todavía no lo probé, pero ya les digo en un minuto, miren, a ver, vamos. Mejor no podría estar. Una delicia. El azúcar del sirup de maple se ha caramelizado y con el agrio, un poquito agrio de la mostaza y la sal y la pimienta, mantequilla, una mezcla de sabores, una cosa pero increíble. Súper jugoso, no está nada seco, miren, es una cosa que uno lo mira, miren eso, miren ese pescadito ahí. Otro platito que si lo pueden hacer, lo recomendamos. Y las vieiras esas no duraron nada. Desaparecieron instantáneamente. Una delicia, una cosa increíble. El Castel Starmina, este ya está casi muerto. Así que le vamos a entrar al desquiciado. Este vino es un poco preocupante por lo que dice acá. Este vino se llevó mi tranquilidad. Me llevó a una pasión que yo no conocía. Me convertí en un fan sin límites. Ahora busco a expresarme a través de él para mostrarles a todos lo que genera en mí, para estar entre los viñedos, las uvas, los trabajadores, los barriles, con mi cabeza y mi corazón en la botella. Soy un desquiciado por los vinos. Ah, la pipeta, mamita. Esa asusta, ¿no? Suena como... Se le fue la mano, muchachos. ¿Viste? Tomamos esto y ¿en qué nos convertimos? A ver. Desquiciado. A ver cómo está el desquiciado. Me parece que me voy a desquiciar por este vinito. Está muy rico, la verdad. ¿Cómo lo sentís? ¿Te gustó? Está rico, sí. Che, todo morfan como descocido y yo todavía tengo el plato lleno. Mirá, yo y Samuel somos los únicos que estamos siempre atrás, en desventaja, ¿vieron? Yo no pierdo tiempo. Le meten, pero como... La lavadora de platos está funcionando, no se asusten. Así que sí, gente, la estamos pasando súper lindo. Hoy el día no colaboró mucho. Está como que quiere chispear, ahora paró un poquito, pero al mal tiempo, buena cara. Al día siguiente, George, el papá de Samuel, preparó un lindo desayuno de panqueques con banana y arándanos. Hoy el papá de Samuel cocinó el desayuno que estamos comiendo. Panqueques con frutas. Con sirup de maple. Y los panqueques están hechos con banana y tienen arándanos, esa frutita azul. ¿Cómo están? Muy sabroso y muy dulce. ¡Delicioso! Esa mañana manejamos al pueblo de Borden-Carleton, que está ubicado al pie del puente de la Confederación. Todo turista que llega a la isla pasa por este pueblo. Aquí uno tiene buenas vistas del puente y también hay unas cuantas atracciones turísticas, como un faro, un antiguo vagón de tren y lugares donde uno puede tomar fotos. Último día en la isla del Príncipe Eduardo, así que hoy hemos venido al Puerto Borden a pasear. De acá uno tiene muy lindas vistas del puente de la Confederación. Sí. Yo diría que la mejor vista de toda la isla. Estamos justo al pie del puente. Un puente enorme realmente, una bestia de puente. Y acá
acá atrás tenemos la fábrica de los mejillones, o algunos le dicen choros, ¿no es cierto? Donde los procesan. Donde los procesan. Ustedes van a ver en los videos, hay unas veces donde pasamos por partes que hay agua y se ven unas boyas flotando, cantidades, cientos, miles. Esos son los criaderos de los choros, de los mejillones, ¿sí? Ahora vamos a ir a comprar un poco más de mariscos. Yeah. Esta noche vamos a hacer una linda cena y después saldremos a pasear un poquito más por el pueblo. Y tal vez lo llevemos a este a la playa, que está loco. Y el todo acá está desesperado. Se acostumbró a la playa, Uy, estoy Gucci, sí. Gucci, Gucci. Nos saca de la casa temprano con los lloriscos y hay que hacerle caso y sacarlo. Y vamos a pasear. Quiere acción todo el tiempo. Anoche tuvimos un invitado especial. El tío de Samuel, Hans Andreg, es un chef suizo que vive en la Isla del Príncipe Eduardo y enseña en la escuela culinaria. Él vino a visitarnos y nos preparó un verdadero banquete de pescado, langosta y mariscos. It's gonna be a nice one. What? Yes. 1 kilometer. Salsa picante. Sí. Can I put both hot sauce and lemon? Or yeah, only one? Yeah. No, no. Y limón también. Limón también. Papi, tú también vas a probar, Wait, ¿cómo se llama en español esto? Ostras. Ostras. Voy a probar ostras. Elegí la más chiquita. Y me acaban de decir que está viva. Yo no sabía que eso se comía vivo. Adentro. Y me dijeron que también no se mastica, se lo pasan. Rápido, rápido, rápido. Oh, there it goes. En español. Estuvo bueno. Muy bueno. Picante y ácido, ya. Pero como se, no lo puedo masticar, no le siento el sabor. Me lo tragué nomás. Ok. Un carnívoro argentino se va a comer una ostra cruda aquí. Ok. Ahí vamos. ¡Deme un asado de tira! Estuvo buena, picante, con salsa picante y un poco de limón. Se dejó comer, gente. Estuvo rica, sí. Estoy del otro lado de la cocina, ¿vieron? ¡Disfrazado! Hay mucho tráfico. Estoy cocinando del lado contrario. Pero aquí, ayer nos gustó tanto las vieiras, los ostiones esos con el bacon alrededor. Sí. Que fuimos, nos compramos 3 paquetes más. Yeah. Y aquí están, mírenlos. Miren esto. Y esto los vamos a usar de aperitivo. Sí, ya nos dio hambre, no podemos esperar hasta que todo esté listo. El aperitivo. Empezamos con algo. Y le voy a poner esto, miren. Vinito blanco. Le vamos a poner un poco de vino blanco. Hoy tenemos un chef de los mejores de Canadá, que es familiar, es el cuñado de Jorge. Uh-huh. ¿Sí? Y nos vino a hacer una comida a nosotros aquí especialmente y nos trajo el equipo. Yeah. Que tienen en los restaurantes, nos vestimos de chef, aunque no lo somos, pero sí señor, vamos a comer como dioses hoy, como Dios manda. Sí señor, empieza la aventura, vamos. Hemos descorchado un Trivento Golden Reserve, es un Malbec de Luján de Cuyo, Mendoza, 2015. Este vinito está espectacular y lo estamos disfrutando mientras se va haciendo la comida, están cocinando. El chef nos dio las ostras para empezar, ya nos hemos comido las vieiras con la panceta alrededor, esa la hicimos nosotros, están, y al mismo tiempo nos estamos adobando con este
tintillo, argento, ¿vieron? Así que ahora voy a poner la parrilla y voy a poner el salmón. Vamos a hacer el mismo salmón que hicimos ayer porque nos gustó tanto que lo queremos repetir. El chef está haciendo langosta marina y está haciendo también vieiras, va a ser ostras y salmón y alguna otra cosa nos va a tirar, ¿vieron? Le vamos a ir mostrando poco a poco. Así que vengan, vamos a darle. Trivento se lo llevó el viento, muchacho. Se murió. Así que se queda descartado. Está muerto. Está muerto. Ahora nos vamos a dar con un cordillera. Carmenere del 2014. Reserva especial. Valle del Cachapoal. Vamos a abrir un chilenito aquí. Nos alejamos un poquito del grupo para tener un poco más de silencio. Ahora lo vamos a probar. Samuel. Salud. ¿De qué se trata? Salud. Qué uva rara, ¿eh? Sí, muy, muy, muy suave. Nada de ácido, no está alcoholizado, suave. Sí. La uva es la Carmenère. Ya les conté de esa uva que se había perdido por mucho tiempo y después la encontraron y la volvieron a hacer producir. A los hermanos chilenos, la verdad, un vinazo. Sí. ¿Eh? Salud, gente de Chile. Salud de Chile. Exactamente. ¿Eh? Muy bueno el vino. Muy bueno vino. Vamos, Chile, que con esos vinos se puede ir lejos. ¿Eh? Wow. Togo, are you happy? I made a puree with parsnips and cauliflower, chicken stock, and just a little bit of cream in it, milk in it. And then the scallops are just seared nicely, salt, pepper, a little bit of herbs in it. And also put some herbs in a puree, like a little bit of cilantro, dill, and some thyme. And then seared some zucchini with some herbs on the top as well. Enjoy. Okay. Wow. El chef nos trajo el primer plato. Vieiras con zucchini, una salsa de nabo con coliflor, okay. Hierbas de su propio jardín y vamos a probarlo porque esto está para morirse. A ver. Una delicia. Las vieiras están con unas especias, las ha dorado un poquitito en la sartén. Los zucchinis a perfección. Él es un chef que ha ganado muchos concursos internacionales, trabaja en una escuela aquí en la isla de Prince Edward, la isla del Príncipe Eduardo. Es profesor de cocina. A salute to Hans. Yes. A cheers to Hans. Salud. Thank you, Hans. Cheers. Salud. Thank you. Okay, so what we have here is some seared salmon, nicely seasoned, salt, pepper, a little fresh herbs, and olive oil. And then we'll have a butter sauce. Yeah. Just a little bit of a cream in it to make it a little bit thicker. And then lots of herbs in it, lots of dill and chives, and also a little bit of lemon balm. Wow. Thank you. La verdad. Muy buena. Excelente. ¿Qué les puedo decir? Acá se nota la diferencia entre los capos y los amateurs. Nosotros somos medios amateurs, pero el caballero aquí es un chef de primera. Nos ha hecho un salmón, es algo delicioso. Tiene un gustito, pero como medio alimonado, así, una cosa. Por algo, el que sabe, sabe, ¿eh? Buen provecho. To the spine. Go to the spine. Yeah. Look, from this one here. Yeah. Wow. Then that's open. Sorry. That. Yeah. Then you can just take that off, right? Just like that, yeah. Okay. There, it's quite creative. And there, and that comes out too. Oh! Oh. Yes. Well, you might do them at dusk, that's for sure. Oh, wow. Okay. Jorge. Jorge, Jorge. Langosta marina. ¿Qué les puedo decir? La cocinó un chef, ¿ok? Esto está espectacular. Fabuloso. Con langosta de la isla del Príncipe Eduardo. Mundialmente famosa. Estas langostas de acá, de la isla, las mandan a todo el mundo. Miren eso. Vamos a probarla con esta salsita aquí. Mantequilla derretida, ¿no? Mantequilla derretida. So the sauce goes on the other one.
Wow, y yo veo que hay comida pegada aquí en el lente de la cámara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, como es nuestro último día en la isla, estábamos pensando, ¿por qué no les damos un tour de esta mansión donde nos hemos quedado? Encontramos este lugar por Airbnb porque no hay muchas propiedades en la isla donde te permitan venir con un perro, un gato, así mascotas. Y esta era una de las pocas propiedades. Oh, ahí veo a mis padres y el perro. Sí salieron a caminar. Ah. Sí, esta era una de las pocas propiedades donde uno puede venir con mascotas. Y empezamos a ver fotos del lugar y se veía impresionante. Pueden entrar hasta 16 personas en esta casa. Y esta mansión está ubicada en una granja. Atrás hay tractores y sí, pensamos, ¿por qué no les damos un tour del lugar para que puedan ver cómo es el interior? Así que vamos adentro. Bueno, esto es la entrada de esta mansión. Tenemos las escaleras que van hacia el segundo piso, pero primero les vamos a mostrar la planta baja. Así que por este lado tenemos el comedor, que en realidad hemos estado utilizando como oficina. Así que aquí hay nuestras computadoras, cámaras y todo ese desastre. Sí. Si continúan por aquí, tenemos lo que en inglés le llaman un breakfast nook, o una esquina para el desayuno. Y sí, es una mesa más chiquita. Hemos estado comiendo todas nuestras comidas acá, desayuno, almuerzo, cena. Es más lindo, más cómodo, hay ventanas. Y por acá tenemos la cocina. Es una cocina enorme. Uno puede perderse acá cuando hay que encontrar cuchillos, platos, vasos. No sabemos qué puertas abrir. Y sí, también hemos estado cocinando mucho pescado y mariscos. Hemos comido muy rico. Y bueno, por acá tenemos la sala. Mi papá está descansando. Acaba de regresar de caminar con Togo. ¿Cómo estuvo la caminata? Es un calor de locos ahora. ¿Ah, sí? Este clima va cambiando cada ratito, ¿vieron? Esta mañana hacía un viento y hacía un frío, para ponerse una chaqueta. Y ahora salimos a caminar 3 cuadras y ¡puf! Te quemas vivo. Así que sí, es un clima cambiante constantemente, según parece la isla esta. Pero lindo para ir a la playa. Se ve que hay buen clima para disfrutar del mar acá, ¿eh? Y para que Togo nade. ¿No, Togi? También tenemos un hogar aquí en la esquina que yo prendí 2 veces durante nuestra estadía porque hizo un poquito de frío. Creo que es a gas, ¿no? A gas. A gas, sí. Sí. Calienta lindo, calienta este ambiente nomás. ¿Y qué más? En esta planta baja también hay un dormitorio, hay un baño y acceso al garaje. Y eso es todo. Ahora vamos subiendo al segundo piso. Ok, hemos llegado al segundo piso. Aquí tenemos 1, 2, 3 dormitorios, un baño, el lavadero donde lavamos ropa. ¿Qué hay acá? Ah, es un closet. Sí. Y al final de todo está nuestra habitación. Esta es el master bedroom, que vendría a ser el dormitorio más grande en toda la casa. Uh-huh. Y miren todo este espacio. Faltan muebles para llenar el espacio de lo grande que es. También hay otra cama en la esquina. Tienen una cuna para familias que visitan con bebés. Uh-huh. Y bueno, por acá tenemos el baño. No hay puerta, que yo encuentro un poco raro, me gusta mi privacidad, han puesto cortinas, pero es un baño grande, lavatorio, toilet, inodoro. Como se van a dar cuenta, acá en Canadá no existe el bidet. ¿Dónde está el bidet? No hay. Tenemos una ducha y un jacuzzi, sí, para baños. Y eso es. Después hay un tercer piso, con un dormitorio con 3 camas, pero no hay nada ahí en el momento. Solo los colchones, las camas no están armadas. Pero ahí lo tienen, es una casona. Ah, y Samuel les va a mostrar la granja. Él va a salir porque ha estado filmando con el dron y todo eso. Así que les va a mostrar esta granja porque es una granja que está en funcionamiento. Oh, hello. Okay. Go with that.
me chupeteó. It licked me in the mouth. Como es nuestro último día aquí en la isla del Príncipe Eduardo, queríamos tomar un momento para sentarnos y compartir nuestras impresiones del lugar, lo que más disfrutamos, y empecemos contigo, porque fue tu primera vez visitando la isla. Sí, la verdad que fue la primera vez visitando las tres provincias, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y P.I., Prince Edward Island, la isla del Príncipe Eduardo. Y la verdad que quedé muy sorprendido de buena manera, ¿no? Porque es una hermosa vacación la que hemos tenido. Las tres provincias, cada una tiene su encanto. En lo que se refiere a las carreteras, a los servicios, eso ni que hablar, ¿vieron? Está todo preparado, no hay ni que preocuparse. En lo que se refiere a la seguridad, aquí no pasa nada. Las casas quedan abiertas, los coches pueden quedar abiertos. Aquí no sucede nada de, esa, de ese tipo de situaciones, ¿no? Son lugares muy tranquilos, especialmente sí, porque no hay ciudades enormes en estas provincias, es más pueblitos. Ahora, por el otro lado, sí, la isla esta es súper, pero súper pintoresca. Me llamó la atención terriblemente los campos cultivados, que parece que hasta los campos estuvieran manicurados, los cultivos. Está todo perfecto, parece que no hubiera un pastito fuera de lugar, ¿vieron? Las casas ni que hablar, acá parece que tienen un fanatismo con mantener los parques y el pasto cortadito, ¿no? Ya, y las casas bien pintadas afuera, sí, todo parece nuevito. Sí, no hay nada fuera de lugar, digamos. Ya. Después, bueno, sí, el espacio que hay. El espacio que hay y la falta de gente, ¿no? Que uno a donde va no hay tumulto, no hay agrupaciones masivas que uno no disfruta, digamos, ¿no es cierto? Acá hay espacio para uno, como que máximo usted se puede encontrar con 3-4 personas caminando por las mismas trails, las mismas huellas, digamos, ¿no? Los recorridos, ayer en la playa nadie, que estaba nublado y estaba un poquito con ganas de chispear, así como que llovía. Pero igual, siempre alguno queda en una playa, nada. Los pueblitos, tranquilos, una sensación muy agradable, una sensación de tranquilidad, de paz hay en estos lugares, ¿no? Bueno, el perro también la pasó súper bien, se bañó en el agua de mar, en los lagos. Así que la vacación para él, más que nada vinimos en auto por el perro, ¿no? Ya, él no puede volar, así que claro, en auto tiene que ser. Y la disfrutó, pero llega a la casa y queda, pero de cama. Se duerme inmediatamente porque se cansa de tanto dar vuelta. Sí, lo único que molesta un poquito fueron los mosquitos, que nos dieron duro, que pican. Uno sale al exterior de la casa y ya están esperándolo, como quien dice, ¿no? Tal vez hacia el fin del mes de julio afloja y ya en agosto no hay tantos, pero tengan en cuenta si vienen a visitar Canadá y van a ir a lugares así de bosques o lugares salvajes, lugares así agrestes, digamos, ¿no? Que los mosquitos son un problema. Y la comida, también nos encantó la comida. Bueno. Mariscos, pescados, camarones frescos, todo eso. Sí. Hemos estado cocinando aquí en la casa que hemos alquilado todas las noches y también hemos salido a restaurantes a probar el famoso sándwich con langosta. Langosta marina. Y sí, comimos muy rico en esta isla y bueno, también en las otras provincias comimos un montón de pescado. Sí, mariscos y pescado. Aunque aquellos que vengan y tengan la oportunidad piensen que no es barato. Uno piensa que llega a un lugar como este, que está el mar aquí al lado y salen la pesca y no. Es bastante caro el tema pescados y mariscos, así que
no es, los precios no están regalados, como quien dice. Hay que estar preparado porque es medio como que impacta un poco. Y dependiendo del tipo de pescado que uno compre, varía mucho el precio, ¿no es cierto? Así que ahora, bueno, mañana ya regresamos a Fredericton. Uh-huh. Y ahí se van a quedar Audrey y Samuel. Uh-huh. Y mi esposa y yo seguimos solitos con Togo, manejando 2 días hasta la ciudad de Toronto. Sí, ese fue el viaje. Lo pasamos muy lindo. Me imagino que vamos a planear más viajes en auto en el futuro. ¿Sí? Porque lo hemos estado disfrutando mucho. Es algo nuevo que recién empezamos a hacer el año pasado. Uh-huh. Una vez que todo estaba en nuestras vidas y ya no se podía viajar en avión tanto. Uh-huh. Pero ha sido una linda manera de recorrer Canadá y conocer este país. Sí. Y sí, nos queda mucho más por ver todavía. Ese ha sido la salida esta que tuvimos y espero que lo hayan disfrutado ustedes cuando vean uh-huh. estos videos. Eso ha sido nuestro viaje por las provincias del Atlántico. Uh-huh. Bueno, okay. Nos despedimos y esperamos que disfruten este video. Sí, nos vemos en otra la oportunidad. Próxima. Chao. Chaucito. Chao.